Este es, como lo ha dicho usted, señor presidente, en reiteradas ocasiones, el México que todos queremos. Nuestro país vive momentos de trascendencia histórica. Nuestra democracia, no cabe duda, ha madurado y se ha consolidado. La legalidad y el Estado de Derecho se han fortalecido y la economía de México, pese a las turbulencias internacionales, se ha mantenido estable y segura. Tenemos problemas, no podemos dudarlo ni negarlo, pero la conducción de la República